venimos llegando a un pueblito mágico que se llama El Quelite. Quiero que vean acá atrás. Ahí se ve la gente, me estoy grabando yo para que no vean que no me los estoy grabando ellos. Se llama El Quelite y dijo Angélica que este es un pueblo mágico. Entonces venimos a comer aquí al restaurante que se llama El Mesón de los Laureanos. Y está llenísimo rápidamente. Ay, a ver si no grabé el señor en la mera cara. Pero miren, hay chorros de puestitos acá. Mamá. Y el restaurante es este. Está llenísimo. Wow, eso no es broma, ¿eh? Está llenísimo para entrar al restaurante. ¿Qué tal estará? Quién sabe, pero está llenísimo. Miren nada más. En el restaurante. Esa es la entrada. Está bonito, ¿eh? ¿Dónde está el baño? ¿Para acá? Ay, hay gente comiendo afuera. Qué bonito. ¿Es el baño? Sí, por acá está el baño. Gracias. Qué bonito, güey. Está bien bonito, sí. Está súper bonito. Qué bonito. Wow. ¿Derecho? ¿Aquí? Estoy con la boca abierta. En ese restaurante. Oiga, Dora. Con permiso. Él le va a levantar la orden. ¿Oh, sí? Estamos en el baño y estoy grabando porque nada más estamos nosotras, ¿ok? Pero hasta el baño está bonito. Está bien pinche típico el ¿cómo se llama el baño? Chequen la taza nada más. Chequen la taza. Wow. Y luego aquí para lavarte las manos. A ver. Allí, un plato. Un plato y luego tiene este y tiene esta cosa. Es con lo que se abre. Miren. Ajá. Ay. Este perro. Oigan, chequen el ¿cómo se llama el menú? Si quieren leer, se me está haciendo la boca literal. Si quieren leer el menú, pónganle pausa al video para que le lean. Se ve todo súper rico. Wow. En realidad tengo que decir que este restaurante me tiene sorprendida. Sí. Nunca había ido a un restaurante así como este. Y eso que hemos viajado, nunca había ido a un restaurante tan típico, tan bonito. La comida todavía no la probé, pero toco la boca abierta. ¿Verdad, Grecia? Nunca habíamos ido a ningún restaurante así como este. Así de grande, así bonito.
Ahí está. Ahí está la ruta. Y más para allá está Grecia, luego está América y también está. Sí, oh sí, están trayendo queso, fruta y chips. ¿Qué es, gordita? Gordita. ¿Se le pone queso o no? ¿Qué es eso? Quesos, diferentes quesos. Diferente queso de cabra, queso de no sé qué. Oh my god, eso. Eso está bien rico. Está súper rico. Déjenme probar el queso. Ya había dado, ¿eh? Y este queso. La dieta hasta que regrese otra vez. Mira, agárrate una de ahí, agárrate esa silla. No lo estás ocupando. ¿Y ese queso? ¿Con los chips? ¿Se come con los chips? Acabo, quiere el taquito de barbacoa, ¿eh? ¿Quiere qué? El taquito de barbacoa. ¿Vas a agarrar el taquito de barbacoa? Bien rico el queso. Ya me tuve que recoger el pelo porque ya no aguantaba. Ok, vamos a leerles. Vamos a leerles. El quelite, el mesón de los laureanos, lleva en su nombre la remembranza de José Laureano, jefe de una antigua banda de asaltantes de diligencias que transportaban mercancías. Se traigo algo en la boca, disculpen, me estaba comiendo ahorita aquí. Y minerales, tesoro que hasta la fecha no se han encontrado. El mesón se creó para que nuestros visitantes degusten del rico sabor de la gastronomía sinaloense. Platillos elaborados con ingredientes 100% de nuestra tierra, en un ambiente rural que para hacerle recordar las raíces de México antiguo, del México antiguo. El Quelite es un pintoresco poblado a la orilla del río Quelite, localizado a 33 kilómetros al norte de Mazatlán. Ah, ya me perdí. Pasando la línea del Trópico de Cáncer entre la Sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico, sobre la carretera número... está bien interesante todo eso lo que dice. Y es mucho, miren. Es todo esto también. Si quieren leerlo, póngale pause al video y léanle. Ahí está. Pero no se los leí todo. Está bien interesante este restaurante. De verdad que está muy, 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 muy interesante. Si viven por aquí cerquita, si no han venido, vengan a comer aquí. Este restaurante está súper padre. Y si vienen de visita más adelante, también tienen que venir a este restaurante. Y díganle a los dueños que Alejandra Vlogs los mandó. El dueño. Aquí ha venido Edén Muñoz. Aquí ha venido... hay chorros de artistas, chicos. Ahí atrás hay fotos. Van a decir, ¿quién chingados es Alejandra Vlogs? No la conocemos, no la conocen ni en su casa, güey. Ya, pero sí está muy rico. La verdad que sí. Está todo. Bueno, lo que he probado ahorita, hasta el café. Miren las tortillas que le trajeron a Grecia. Grecia pidió un platillo de... Ahí está. De barbacoa, se ve súper rico. Camila, pozole, se ve bien rico. Y Muñe pidió este platillo que se ve súper rico. Este es barbacoa, no, es ¿qué? Chicharrón. Y el mami. Súper rico. El mío todavía falta. ¿Qué pidió mamatito? ¿Qué es, consomé madre? ¿Consomé de pollo? Consomé de pollo, mamá. Llegó mi platillo.
¿Cómo se llama esa Angélica? Sí, se llama María, pero la carne. Chilorio mexicano. Este nunca, nunca lo he probado. Chilorio mexicano, chilaquiles rojos, frijolitos. Vamos a probar el chilorio. Ay, el huevito. Vamos a probar el chilorio. Aquí está. Ay, arribita, gracias. ¿Qué vas haciendo como pollo? ¿Qué vas haciendo? Puerco. ¿Puerco? Está rico, ¿eh? Y los chilaquiles son de los mismos que me dio Lucía ahorita, entonces están malos. Ay, gracias. Sí, yo sí. Pónganmelos todos aquí que yo me los voy a comer todos, ¿ok? No, para que los grabe, no, para que me los coma yo. No los voy a ofrecer a nadie de ellas. ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este qué es? Gracias. Camote con piña. Ok. Vamos a probarlo. ¿Y este es puro camote? Es conserva de papaya. Ah, cabrón, papaya. ¿Y este dijiste? ¿Y este? Leche con piña. Leche con piña. Okay. ¿Y tamal de qué, perdón? De elote. De elote. Ok, gracias. Sí, voy a probar. ¡Ey! ¡Ey! No agarres, es mío. Te lo paso. No, este es piña con... Es camote. Está muy dulce. Papaya. Güey. Eso es de lo que habla la hoja, ¿verdad? Que están mostrando comida típica de aquí de Sinaloa. Pero bastante. No nos gustó tampoco. Esto es como el camote con piloncillo, pero es piña, es papaya, perdón. ¿Está bien? No, salimos de... Ahí les va. Ese no recuerdo qué era. Este sabe a Gerber. Pruébalo, Grecia. Sabe a Gerber. Pruébalo. ¿Te gustaba el Gerber? Pruébalo. Y este... El tamal de elote. De elote, ¿verdad? Qué grosera, estoy probándolos yo todos y luego les doy. Pinche Angélica. Me va. Ah, no tiene nada dentro este. Imagínate que venga varias veces al año aquí. ¿No? Está rico. ¿No te gusta el tamal? Huele como a loca, ¿no? Ah, a ver, el arroz con leche. Veamos. Ya me recuerdo. No comas tanto porque es de Angélica. Ya nos vamos. Ay. ¿Vas a caballito para el paseo? No, gracias. Ah, cabrón, ¿por dónde salimos? Vente, pa' a caballito, marro. Gracias. Mire.
El quelite. Me gusta. Mira, este para mi marido. El mandil. Este pueblo está hermoso. Hermoso. ¿Es una placita aquel? Sí, es una placita. Me sé cerca los viejitos a bailar. ¿Sí? Mira, está haciendo las gorditas de lata, mi gallina. Ah, ok. Están haciendo gorditas de nata. Para mañana en la mañana. Ahorita no se me antoja nada caliente, güey. Estoy toda sudada. Ay, no. Yo estoy enamorada de este pueblo. Pueblo mágico, dice Angélica. Mágico, usted no está nombrado como mágico. ¿Todavía no está nombrado como mágico? No, yo lo estuve checando. Después de un buen rato de descanso que nos dimos ahorita, vamos aquí enfrente a comprar un coco. Dile, enfrente de la casa de Lucía. Enfrente. Está una marisquería, mira. ¡Ah! Marisquería. ¿Y están buenos los mariscos? Sí. Vamos a comprar cocos. No vamos a, no vamos a comprar mariscos. Vamos a comprar cocos. ¿De vaca? Ahí está. El dueño de aquí, güey. Vamos. También te venden tacos de birria en la mañana. Ah, ¿de verdad? Los sacos están buenos. Ah, quién sabe. No te vi muy segura diciéndolo. Ok, coquitos. Pero los venden con camarón, ¿verdad, güey? Los cocos. A ver qué tal están, chicos. Vamos a ver. Ya no van a pavimentar hasta acá, ya le. Sí, dice la muñeca que se los van a pavimentar. Como 20 años pavimentando. A ver si a la otra que venga, a ver si ya están pavimentadas, güey. ¡Zapada! Miren los cocos aquí. Aquí los tienen y tienen las cosas para prepararlos, así es que ahorita nos van a hacer unos coquitos bien ricos. Y allá hay unos cocos, allá también. Se sandra, trae un agua que está en el refri. Sí, también. Con marisco sí, pero tengo naturales. ¿Natural? Sí, sí tengo. Okay. Sí, uno natural y uno nomás con chile y... Te voy chile y sal. Oh, gracias. Chile y limón. A mí casi no me gusta el agua de coco. No se me gusta el agua de coco. ¿Sabes que es lo mejor para hidratarte? Dicen que esto es bien bueno. Y trae un pedacito de coco ahí. Y estamos aquí, a nuestras anchas, sentadas con el agüita de coco. Bien a gusto. ¿Acaso tienes que pelear por todo? ¿Tienes que pelear? Está más bonito. ¿Quién? Miren, mi hermano me hizo esta pulserita y me la regaló. Me la puso ayer. Y la muña está peleando conmigo porque dice que a ella le hizo esa. Está más bonita. ¿Qué le hizo esa? Están bonitas sus uñas, ¿eh? Me gustan las uñas de la muña, miren. Se las hizo Itzel. Ah, bueno, ya me fui. Las pulseras, estábamos mostrando las pulseras. Me hizo mi hermano. Pues, qué agusticidad aquí. Le hice un zancudote ahí, mira. Ay, ¿no te picó? No. ¿Por qué estás tomando mi agua? Ah, y siempre está peleando conmigo esta. Siempre. ¿Quién? Ya están los cocos y miren nada más. Échale, tú échale. ¿Qué es chamoy? Es como chamoy, pero preparado como que lo hace ella. Wow. Estás haciendo agua en la boca. Pero esas no pueden faltar, güey. Todas las salsitas. Uy, qué rico se ve esta madre. Ya. Ay, me estoy grabando. Sí, tú échale de todo. Vámonos. Que nos dé una gastritis. ¿Ya la puedes? Uh-huh. Este coco. Se me hace agua la boca. Se me viene haciendo agua la boca, güey, te lo juro. Y huele bien rico, güey.
Son de manchana. Sí. Huele riquísimo. Yo ya quiero probar esto. ¿Naste una cuchara? Dame una cuchara, no sos envidiosa. Oh my god. Se ve bueno, güey. Se me está haciendo agua la boca. Mamá, ándale. Ahorita vamos a pedir como que era taquitos y a de su más. Y por la niña, ni acaba yendo a esta. Angélicamente. Bueno, vamos a comer. Mucho mejor, mamita. Sí, está rico. Que no tenga chile. ¿Tiene chile? Mucho. Déjame le quitar aquí de arriba. Ok. Tan bueno. Tan bueno. Échate algo, Ale. Joder, bueno. ¿Cas otro plato, qué? Ni quiero que me ayude. Ni quiero convidarle. ¿Y quiere hablar ya? Claro, sí. Está trancada. Está bien, porque si vieras que sale más que nosotras dos, güey. Y cuando sale, conoce bien. Vale, ya. No hace falta más venir para acá, güey, para cerrar. Más barrio. Barrio. Aquí está. Ahorita no me hagan hablar. Pero que de todo lucía como el de ayer. Sí, pero eso no tiene que ganar un cuchillo. No, no, cálmate, cálmate. Pues yo creo que sí. Mátalo, pendeja. Mátalo, pinche lacrán. No, no. Hoy. Está vivo, güey. ¿Y por qué se dejó de mover si se estaba moviendo? Porque ya está más muerto que no. No, está en la cual muerto, se está moviendo, cual chingado, ya lo vi. Bien grandote. Y todo a sacar. No manches. ¿Por qué conmigo? Pero ya está muy bueno. Agárrala con la mano. No, no, y que se vuelve a levantar. ¿Cuba es Cuba? ¿Qué tal si se vuelve a levantar otra vez? No. No, es que son por este. Que le saque las tripas. Que le saque las tripas. Por eso tienen que sacudir todos los días. Por eso no, chicos. No es maltrato animal, pero sí. Teníamos miedo. Ya las veo. Ay, lo hubieran agarrado y sacado. No lo hubieran matado. Es un ser viviente. No lo hubieran matado, no. Nosotros estamos que nos asustamos bastante. Nos tomamos aquí en el cuarto. Ay, no. Lo bueno es que traemos a Hatsidi y ella nos ayudó a matarlo, porque si no, nosotros ninguno hubiera hecho nada, güey. Oh, por cierto, chicos, si no les había grabado aquí adentro, esta es la casa de la Muñe. Está bien bonita la casa, está muy bonita. Y es de dos pisos, ya le está haciendo el segundo. Bueno, ya está el segundo piso. Pero le hace falta nada más como. Ya están las paredes, ya está todo ahí arriba. Nada más le hace falta como. ¿Qué es enjarrar, Muñe? ¿Ven? Lo único que le falta al piso de arriba es enjarrar, ¿no? No, ya está enjarrado. Ah, ya está enjarrado. ¿Qué le falta al piso de arriba? Los detalles. Los. Pero no es enjarrado. Oh. No, que lo mató. ¿Qué es eso? La güey. Entonces le hace falta nada más como. Entonces ya está enjarrado. Le hace falta pues poner puertas y todo eso. Piso. Y ya no. Pintar. No, cuarto ya también. Bueno, unas bueno, y ponerle la cocina. La cocina, eso le falta. O sea, ya está todo levantado y enjarrado. Nada más le hace falta los detalles. Pero está quedando bien bonito. Me gusta más allá arriba cómo está quedando. Hey, güey. Me gusta cómo va a quedar arriba mejor. Te vas a mantener que para abajo.
Ya sé, está muy bonito. Va a quedar muy bonito. Aquí tiene tres cuartos acá abajo. Sí, tres recámaras. ¿Tres recámaras acá abajo? Y tres baños. Y tres baños acá abajo. Y ahí arriba va a tener tres recámaras y dos baños. Dos baños, uno, dos. Sí, va a tener dos baños. Entonces... Lucía con la casa, la muñeca con la casa. La casa la renta, chicos, la renta a su amiga. Ella es su mejor amiga acá en México. Entonces le renta la casa. Y nada más que Muñe tiene un cuarto que ellos no usan, entonces es el que estamos usando ahorita. Y pues ahora que la Muñe termine de arreglar ahí arriba, ahora que la Muñe, eso me va a traumar ver el pinche alacrán ahí, güey. Ahora que... ¡Ahí está, güey! ¡Uy! Apenas ayer te dije nada de los alacranes, güey. Ajá. Ahora que la Muñe termine de arreglar el piso de arriba, lo que va a hacer es... Mira, gracias. No. Estoy en los deportes. ¡Ey, me da ñañalas, güey! Va, su amiga Angélica se va a ir al piso de arriba y este se va a quedar para rentar. ¿Vacacional? Como Airbnb, más o menos. ¿Eh? ¡Mira, Angélica! ¿Hachibi? ¡Ah! ¿La televisión? ¡Hachibi! La televisión. Lo cortó la televisión. ¡Hachibi! ¡La chibi! ¡Hachibi! Se llama Hachibi. ¡La chibi! Ay, mi amor. Pero bueno, eso es lo que pasa aquí y es lo que va a pasar. Necesito levantar la basura porque ya tengo acá. Miren, acabo de juntar todo esto. Ahorita estaba barriendo todo el piso. Chicos, estoy bien contenta, chicos. ¿Saben por qué? Porque me recibieron con este cartelón cuando llegué aquí. Ya, me pusiste preciosa, Angelica. ¡Ay, qué lindo! Y con este también. Y con el pinche alacrán. Pero miren, chicos, qué hermosa bienvenida me dieron. Después de tres días. Oye, güey. Guárdalo para el próximo año de perdido, ese te lo hace. Precisa, pero ese es tu recogedor. ¿Eh? Es tu recogedor, ¿no? Ay, qué fea. Qué fea. Y de precios es bienvenida, reina. Ay, ¿ves, güey? No, era reina. Preciosa, era reina, ¿eh? Ay, y pinche nalgada, güey. Ahora dámela en la otra porque... Me va a crecer disparado. Me metió un nalgadón. Me metió un nalgadón muy fuerte.